Guatemala fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Panamá y la prensa de Argentina no puede creer lo que hizo el Coco Carrasquilla. Hola, mis carnales, les doy la bienvenida a Gol México. Es que Abdiel Ayarza fue la figura del partido, el mediocampista de Panamá. Fue el autor del tercer gol, acertó 36 pases correctos y remató al arco 2 veces. Otro jugador importante en el partido fue Adalberto Carrasquilla. El mediocampista de Panamá fue el autor del primer gol y acertó 9 pases correctos. Y sería él quien se robaría todas las miradas, sobre todo de la prensa deportiva de Argentina. Este chavo hizo una jugadota, sabes, que casi termina en gol, pero luego en un contragolpe y en un despeje. El Coco Carrasquilla se metió un tremendo fierrazo. La dejó sorprendido a los narradores argentinos. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo el Coco. ¡Coco! ¡Coco! ¡El Coco Carrasquilla! No le importó absolutamente nada. Rompió el hielo. Estaban tímidos para patear un centro llovido de la derecha. Lo había impulsado perfectamente Rodríguez para Fajardo. La sacó el defensor Castellanos. Quedó vivo. Es un penal en movimiento. A media altura en la media luna. La punteó de pierna derecha y a colocar al palo izquierdo del arquero Jaén, que no tuvo nada para hacer. Dentro al área puede ser bueno. ¡Cabezazo! ¡Sí, Ayarza! ¡Gol! Panamá, Panamá, qué bonito es Panamá. Panamá, Panamá, qué bonito es Panamá. Un centro preciso. Lo buscaron durante todo el partido y de cabeza llegó el 4, elevó su fuerza de pierna zurda. El centro de Escobar detuvo la defensa de Guatemala, se elevó más alto que todos. Festeja tirándole un tiro al arco rival, un testazo fenomenal. No lo marcó nadie. Hacia abajo direccionó la pelota por debajo de las piernas del arquero. Un blooper del número 1 guatemalteco, 45 del segundo tiempo. Gana, gusta, golea el equipo de Christiansen directamente a los cuartos. Panamá 3-0 Guatemala. El gol lo hizo Ayarza. Ahora sí que Panamá cumple con la triple G. Gana, gusta y golea. Se florea ante un rival del cual siempre fue superior. ¡Qué gran pase! La marcación lineal, el lanzamiento, llegar es mejor que estar, es el concepto que utiliza Ayarza, que llega de frente, cabecea con el paletal izquierdo, la pelota pica anteriormente. Bueno, mis chavos, sin duda Panamá sigue sorprendido a todos. Yo desde aquí, desde Monterrey, mandamos saludos a todos los panameños. Mi nombre es Jorge Carlos. No olvides que en Gol México encontrarás todo sobre el fútbol de CONCACAF.